Muy buenas noches, amigos televidentes. Muchísimas gracias por estar una vez más en otra edición de Nicaragua Turismo e Inversión. Somos el único programa de la televisión nacional que aborda a fondo los avances y desafíos de la industria turística nicaragüense. Les saluda Lucy Valenti. Hola amigos, yo soy Carmen Elizondo y quiero recordarles que este programa se sintoniza a través de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, en todo el territorio nacional y en el mundo entero a través de www.nicaraguati.com y YouTube. Estamos transmitiendo desde Tienda Conti, donde cada semana nuestro querido amigo Fabricio Conti nos prepara un lindísimo set para que ustedes puedan apreciar todos los bellísimos muebles y artículos de decoración para su hogar que ofrece Tienda Conti. Aquí queremos presentarle estos bellísimos cuadros que lucen nuestro set el día de hoy. Aquí los puede obtener en Tienda Conti. También estamos luciendo, Lucy y yo, como en cada programa, estos bellísimos accesorios de colecciones, joyerías, ambas ubicadas en Plaza Toscana, frente al Club Terraza. Así es, y a continuación les invitamos a conocer todos los temas que hemos preparado para ustedes esta noche. Esperamos que lo disfruten. Veamos. Hoy en el programa, conozca detalles de la reunión binacional de cámaras y empresarios turísticos de Nicaragua y Costa Rica para identificar oportunidades de negocio e inversión. Tenemos una cobertura especial desde Tola. En entrevista central conversamos con María Amalia Revelo, consultora de atracción de vuelos de los aeropuertos de Costa Rica, quien nos cuenta cómo ese país logró atraer más líneas aéreas y convertirse en uno de los principales destinos turísticos de Centroamérica. En Emprendedores les contamos cómo puede financiar su adquisición de equipos con Thrive Nicaragua. Y en Destinos, Playa La Flor espera a los turistas interesados en observar el maravilloso espectáculo de arribada de tortugas. Con el propósito de promover y mejorar la competitividad de pequeñas y medianas empresas turísticas, la Cámara Nacional de Turismo, el Programa Nicaragua Turismo e Inversión y Comtech firmaron un convenio de colaboración que permitirá que las empresas adscritas a la Cámara puedan participar de talleres de formación y capacitación, así como adquirir financiamiento de equipos tecnológicos para el mejoramiento de sus operaciones. Unidos a través de esta alianza estratégica, lo que vamos a brindarle es un acceso de primera mano a todas las pymes en conocer las tecnologías, igual no solamente a través de seminarios sino de experiencias, porque vamos a poder tener demostraciones de los productos para que ellos puedan experimentarlo. Nosotros distribuimos una gran cantidad de marcas, ahorita para nuestra feria vienen más de 25 marcas, nuestra feria tecnológica en agosto, y vamos a montar un día especial para soluciones turísticas, porque la tecnología no es simplemente aplicarla también en la parte digital, pero también en comodidad hacia el cliente, cómo puedo mejorarle su climatización, su ambiente, qué otros servicios puedo agregar a mi pyme turística para poder generar valor hacia los clientes, hacia el turista que nos visita. Bueno, el propósito es apoyar el desarrollo tecnológico, ¿verdad?, de las MIPYMES turísticas afiliadas a la Cámara Nacional de Turismo. Una de las debilidades o un par de las debilidades importantes que nosotros hemos identificado en las consultas que hemos hecho con los miembros de la Cámara, especialmente en los territorios, es que no la falta de formación y de capacitación de cómo hacer uso, un mejor uso de las tecnologías de la información, de las nuevas tecnologías, de tal manera que puedan ellas competir de una mejor manera, ¿verdad?, con el mercado internacional. Ya todos sabemos que hoy en día el que no entra a ese mundo nuevo de las tecnologías, pues se queda rezagado. El objetivo del programa y de la revista, la cual está en todo Nicaragua y es bilingüe, ha sido y el objetivo desde su inicio siempre fue promover al empresario turístico y sobre todo promover la mejoría de estos empresarios, promover su imagen tanto en Nicaragua como en el exterior, promover también todo lo que son nuevas tecnologías, brindarles capacitación, ayudarles en todo lo que es mejoramiento del servicio turístico.
1,000 empresarios turísticos se verán beneficiados con los talleres que iniciarán en el mes de julio. Cada caso será analizado de manera personalizada para identificar las necesidades de equipamiento y otorgar los financiamientos. Representantes de las cámaras de turismo, así como empresarios del sector de Nicaragua y Costa Rica, sostuvieron un encuentro binacional en Tola con el fin de analizar oportunidades de negocio e inversión. Los empresarios nicaragüenses mostraron los principales desarrollos turísticos de la zona, una de las más prometedoras de nuestro país, para que los prestadores de servicios turísticos costarricenses puedan animarse a promover dentro de su oferta los destinos y bellezas de Nicaragua de cara a crear turismo intrarregional. Realmente tanto para doña Lucy Valenti como para nosotros en Canatur, esta unión, digamos, de ambas cámaras, tratando de generar esfuerzos conjuntos, alianzas comerciales entre ambos países, un acercamiento entre, y se está generando ya a partir de la, digamos, de la reunión y de aquí en, hacia el futuro, de posibles nuevos tours o nuevos atractivos que generen negocios entre el norte de Costa Rica, llámese por ejemplo la zona de La Fortuna, de Monteverde, etcétera, con la parte sur de ustedes, norte-sur. Estamos tremendamente cerca, inclusive hoy se habló de posibles opciones que se puedan abrir en términos de crear mayor afluencia aérea entre Costa Esmeralda y ¿cómo se llama? Y Liberia, por ejemplo. Claramente hay posibilidades de complementar. Lo que hemos visto hoy nos agrada mucho, es un desarrollo muy rápido en los últimos 10 años. Podemos creer que todavía hace falta oferta, pero los esfuerzos que se han ido haciendo que permiten generar las herramientas suficientes para que pueda haber más inversión, me parece que van en la línea correcta. La ley de promoción de esa inversión, las otras leyes que además protegen el patrimonio natural para que no haya un abuso y un uso excesivo de ellos, también nos parece que van en la línea correcta. Entonces, nos parece que el esfuerzo que hacen, desde todo punto de vista, generando mayor intención por la inversión, pero además cuidando esa inversión, hará que en el corto plazo tenga resultados muy importantes. Necesitamos más oferta, claramente, ¿verdad? Porque eso permite que podamos, de alguna forma, posicionar grupos más grandes y poder crear un flujo multidestino mucho más activo, mucho más fácil, mucho más ágil. Hace falta un poco de infraestructura todavía, que es fundamental, pero que sé que está en construcción. Hace falta posiblemente crecer en el aeropuerto en la zona para que puedan venir aviones más grandes, no aviones pequeños, máximo de 40 pasajeros. Ojalá puedan venir ya jets, que tengo entendido que ya compraron la propiedad y van en pleno desarrollo. O sea, van en la dirección correcta. Está trabajando sector privado y sector público en conjunto. Eso es fundamental. El sector público está llamado a ser un verdadero facilitador, como lo dijo la señora Anacha hoy, que nos dijo, vamos en ese sentido, y es el sector privado el que, teniendo la facilidad, el que va a llevar a cabo el desarrollo. Entonces es fundamental ese apoyo al sector privado, y ya eso se está dando en este país, ya el objetivo de ustedes y la prioridad es desarrollo turístico. El asesor de Pro Nicaragua, Laureano Ortega, y la codirectora de turismo, Anacha Campbell, recibieron a la delegación costarricense, que se mostró impresionada por el acelerado crecimiento que ha tenido Nicaragua en materia turística en los últimos años, que reconocen que aún hace falta crear más infraestructura, ya las condiciones están dadas para ofrecer a nuestro país dentro de su oferta e incluso invertir en algunos proyectos locales. Del aeropuerto, pues nosotros estamos ya teniendo planes de expansión en el aeropuerto. Obviamente se tiene que considerar que antes de tener esa expansión hay muchas variables que entran en juego, obviamente la apertura de diferentes rutas de líneas aéreas, ¿verdad? Sin embargo, nosotros ya hemos tenido la visión de mirar hacia adelante y ver de qué manera se nos puede hacer más fácil estar listos ya cuando esas diferentes rutas sean realidad. En cuanto a planes a futuro en Mucul y en Huacalito de la Isla, hay que recordar que Mucul es el hotel y Huacalito de la Isla es el proyecto de desarrollo comunitario. Ya tenemos 90 familias en propiedad.
Los planes a futuro es mantener la esencia y la visión del legado de familia del proyecto, que termina siendo un legado que está muy conectado no solo a la naturaleza, sino también a las comunidades que le dan servicio al hotel y al resto del proyecto. Guacalito de la Isla y su Hotel Mucul es uno de los proyectos que los costarricenses identifican como muy completo, y su director explica que aún hay proyectos en mente para continuar acelerando el crecimiento y la demanda de esta oferta de lujo que ya logró posicionarse en el mundo. Las reuniones binacionales continuarán a fin de concretar las intenciones y estrechar los lazos de cooperación entre Nicaragua y Costa Rica en materia turística.